Con Drácula de Todd Browning rompiéndola en taquilla, los estudios Universal querían aprovechar el momento de éxito para crear una nueva película de horror y fijaron su atención en Frankenstein o el moderno Prometeo, novela seminal de la ciencia ficción literaria firmada por Mary Shelley. Sin embargo, no recurrieron directamente al texto original, sino que adquirieron los derechos de la obra de teatro de Peggy Webling, inspirada a su vez en el texto de la escritora británica. Así fue como dio inicio la adaptación de la obra a la gran pantalla para narrar la historia de Henry von Frankenstein, un desertor de la escuela de medicina que está por concluir su experimento más ambicioso y arriesgado, para el cual necesita escabullirse por las noches junto con su sirviente Fritz en los cementerios del pueblo y conseguir los cadáveres frescos que servirán al propósito de dar forma a su criatura. Pero el desquiciado científico no sabe que el cerebro que su fiel ayudante ha conseguido para implantarlo en su creación pertenecía a un criminal, por lo que el monstruo atemoriza a todo el pueblo luego de cobrar vida, provocando que los habitantes de la villa comiencen a darle cacería hasta tenerlo acorralado dentro de un viejo molino al que prenden fuego. Originalmente George Melford y Robert Florey eran candidatos para dirigir la película, pero fue James Whale quien se quedó al frente del proyecto, que resultó todo un éxito de taquilla al recaudar la entonces exorbitante cantidad de $12 millones. La película rescata la premisa central del texto de Shelley, pero se distancia de esta para crear su propia mitología fílmica. Mientras que la novela es, entre otras cosas, una metáfora de las relaciones paterno-filiales no conciliadas y las obsesiones más oscuras de la naturaleza humana, la película se decanta por lanzar agudos cuestionamientos sobre el concepto moral de una criatura de esta naturaleza en la sociedad moderna. La estampa de la criatura se volvió legendaria gracias al impecable diseño y maquillaje facial creado por el célebre especialista Jack P. Pierce y la excelente interpretación del histrión británico Boris Karloff, quien tenía que someterse a 4 horas de maquillaje cada día para ser caracterizado como la gigantesca criatura. Bela Lugosi, ya famoso por su mítico Conde Drácula tanto sobre los escenarios como en la gran pantalla, era a quien los productores querían para encarnar al nuevo monstruo del cine tras el arrollador éxito de su vampírico personaje, pero el actor dimitió argumentando que el excesivo maquillaje y los nulos diálogos de la criatura enmascararían sus dotes histriónicas. Boris Karloff, por el contrario, era entonces una desconocida estrella, pero también poseía un bagaje teatral amplio, por lo que pudo, sin diálogo alguno, lograr la concepción de la criatura solitaria, melancólica, atormentada y trágica. Hasta el día de hoy, la imagen de la criatura a la que nuestra mente acude al escuchar Frankenstein sigue siendo la de Karloff. Su influencia es tal que ni el paso de casi un siglo ha podido borrar en lo más mínimo su emblemática estampa que se instaló de forma permanente en la memoria colectiva mundial. Pero este no fue el único legado de la película, sino que creó todo un universo personal que cambió la forma de hacer cine de terror en Estados Unidos. La majestuosa dirección artística a cargo de Charles D. Hall impregnó a la cinta de una estética particular que la encumbró como todo un referente para el cine de horror y ciencia ficción. Por otra parte, el diseño de arte a cargo de Hermann Rose y John Hoffman rescató las influencias de filmes alemanes expresionistas seminales del cine de terror y la ciencia ficción como El Golem, El Gabinete del Dr. Caligari y Metrópolis. Y finalmente, el diseño de los eléctricos dispositivos científicos del laboratorio de Frankenstein creados por Kenneth Strickfaden resultaron tan impresionantes que se utilizaron como referencia para las eventuales películas de ciencia ficción que se aproximaron a los experimentos científicos en sus premisas. El éxito en taquilla y la buena acogida de la crítica propiciaron el ambiente para una serie de secuelas, pero Karloff solo apareció como el monstruo en 2 de ellas, la magnífica secuela La novia de Frankenstein dirigida por el mismo James Whale y la muy olvidable El hijo de Frankenstein ahora bajo la dirección de Roland V. Lee.